Iniciando datos de búsqueda. Viajando al pasado. Nuevo sujeto NBA encontrado. Allen Iverson. In the 1996 NBA draft. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. Aquel contrato de 9 millones y medio de dólares que le hizo salir de la pobreza a él y su familia. Un draft de 1996 que jamás se olvidaría. Una joven mentalidad y alocada de Georgetown que pronto se convertiría en el futuro de la liga. Allen Iverson formaba parte de una de las mejores camadas de todos los tiempos. Un primer partido histórico con 30 puntos y 6 asistencias. Rápidamente se convertiría en el líder del equipo y en uno de los principales bases de la NBA. Una destreza y agilidad que se transformarían en la respuesta a todos los problemas. El artista del crossover, movimientos letales que eran imposible para sus rivales. La ciudad fraternal sabía que había un nuevo héroe en la ciudad. A lot of expectations. I just try to play every game like it's my last. Una campaña rookie de 23,5 puntos por partido, 7,5 asistencias, 2,1 robos y 40 minutos por juego. Allen Iverson is one of the most exciting, most dynamic, most fearless players in the NBA. Con 1,83 m de estatura, supo sobrevolar por encima del resto. Iverson is an unbelievably talented player. Rompería el récord de Wilt Chamberlain al hacer 3 partidos consecutivos con al menos 40 puntos, y uno de ellos ni más ni menos que con 50 tantos contra Cleveland Cavaliers. Allen Iverson era el futuro de la liga, la cara más comercial, el impacto inmediato. Allen Iverson with the chic NBA Rookie of the Year award. Yeah. Un camino que le llevó a ser rookie del año y muy pronto a uno de los mejores de la historia. Viaje temporal activado. Historial NBA en proceso. 14 años hasta la temporada 2009-2010. Carga completada. El 7 de diciembre de 2009, y tras varios años de altos y bajos, Iverson hizo oficial su regreso a Filadelfia. Una tremenda ovación para el MVP del año 2001 y el 11 veces All-Star. Sentimientos de amor por el equipo que le dio todo. Un momento de redención en su carrera. Un 2010 atípico. Venía de jugar tan solo 3 partidos con los Memphis Grizzlies. Pero ahora, uno de los jugadores más comerciales y carismáticos de todos los tiempos. Haría que D'Anser consiguiera la gloria una vez más. En su primer partido contra los Denver Nuggets haría 17 puntos y 7 asistencias para la victoria. Encuentros de homenaje y ovación. Un artista veterano que todavía tenía cuerda para rato. Un trasfondo épico e histórico para una calidad que jamás se perdería en el tiempo. 14 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo. Sin embargo, tan solo jugaría 25 partidos con el equipo de su vida, ya que en febrero abandonó la franquicia por tiempo indefinido para cuidar a su hija. Jamás regresaría a los Sixers como jugador. Ese fue el fin de la carrera en la NBA de Allen Iverson. Se marcharía de aquella campaña con 13,9 puntos y 4,1 asistencias, dejando un legado latente, una magia del básquet que siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones, que pueden llegar a cometer errores, pero siempre hay tiempo para remediarlos, trabajando duro y demostrando ser una leyenda. Una historia épica que siempre pertenecerá a la memoria. Un jugador que se hizo a sí mismo. Un estilo que redefinió una nueva época. Él era D'Anser, Allen Iverson.